¿Qué onda, Pachis? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos. Yo sé que estamos iniciando tarde, ustedes disculpen. Tuve un contratiempo para variar. Pero bueno, el stream del día de hoy lo vamos a hacer de la siguiente manera. Y es que, bueno, vamos a jugar Cyber Shadow para terminarlo. Sí, entonces vamos a jugar el Cyber Shadow hasta terminarlo. Y una vez que lo terminemos, voy a poner tantito una pantalla de Be Right Back en lo que cambio de juego. No sé todavía qué vayamos a jugar después. Estoy entre multijugadores. Puede ser jugar con el Sebas si anda por ahí Phasmophobia o The Division 2 en la PC. O posiblemente nos vayamos a jugar el World War Z, tanto en la PC como en las otras plataformas. Ya ven que es crossplay, entonces esa es la ventaja al menos con el World War Z. O podría incluso ser el Paladins, pero para el Paladins tendría yo que conectar el Play 4. Entonces, dependiendo, todavía no sé, pero lo que sí les informo ahorita desde un principio es, vamos a terminar ahorita el Cyber Shadow. Yo creo que ya estoy por terminarlo, ya debo estar cerca del final. No le voy a sacar el 100% ahorita, al menos no en stream, pero sí lo vamos a terminar. Y una vez que lo terminemos, ya de ahí pongo rapidito la pantalla de Be Right Back, en lo que hago los cambios y todo esto, y me pongo de acuerdo con Sebas, abro el Discord y todo este desmadre, y listo, nos cambiamos de juego para algún multijugador. Ahora, si el Sebas en dado caso no puede, no sé, igual y pongo otra cosa, no sé, vemos qué onda, ¿sale? Entonces, sin más preámbulos, Pachis, vamos continuando donde nos quedamos, que ya ni me acuerdo dónde me quedé. No, voy al final, según recuerdo, pero bueno, entre comillas, creo que me faltan como dos o tres jefes. Creo que esta es la parte en la que tengo que empezar a rebotar y rebotar y rebotar y rebotar. Entonces, me falta comprar este y este aquí. Bueno, hay que juntar 50. A ver si encuentro los 50, no creo, pero a ver qué pedo. Digo, bien podría, ay güey, bien podría irme a otro de los mapas pasados, a ver si con eso saco los 50 para comprar ahí, pero no, le ver caso. Canon. Pinche cabrón, ¿cómo estás, hermano? ¿Eh? Vienes más jodoncito que nunca, ¿verdad? No, ¿qué onda? ¿Cómo estás, bro? Oye, un favor, hermano. Fíjate que le metí unos filtros nuevos a los micrófonos y al audio del juego. Entonces, en dado caso de que sientas que la voz brinca mucho y hace clipping, me avisan, de favor. O si sienten que el audio del juego, o cuando hacen algún tipo de, ya saben, canjeo de sus puntos, escuche muy bajito el audio de los canjes, me avisan, para que yo vaya checando lo de los filtros que le estuve poniendo. Es que miren, ahorita lo que hice es que manejé el volumen al máximo en todos los canales, pero le metí unos filtros de compresión y unos filtros de limitadores de decibeles, para ver si de esa forma, aunque yo me aleje y levante la voz como ahorita, no se eleve más de lo que ya le puse como un límite. Lo mismo para el juego. Entonces, no sé si el juego lo escuchan muy bajito, para que yo le suba un poquito en opciones. Le baje un poquito la música porque para mí es muy fuerte, pero se la puedo subir. Ustedes me dicen qué tal se oye ahí, de favor. Si se oye bien. Saludos, aventurero. Hola, amor. Sí te leí, amor, perdón, pero es que estaba explicando eso. Entonces, pues me avisan, ¿no? De favorcito, si pueden. Antes de que se me vayan. Por cualquier detalle, igual les digo, si sienten que el audio del juego es muy fuerte, pues me dicen. A ver, haz una prueba, de favor, güey. ¡Sí! 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 ¡Sí!
¿Se escuchó bien? Ok, pero se escucha, vamos, se escucha fuerte, pero no de que te rompe los oídos, ¿verdad? Se escucha bien dentro de los decibeles que deben de estar, ¿no? Perfecto. Ese era mi... Esa era mi duda, más que nada. Gracias. ¿Qué es eso? Gracias, gracias, gracias. Ah, por cierto, vi que me dieron un follow fuera del stream. Henry Sagas. Muchísimas gracias por el follow. Fue fuera del stream. Fue justo cuando estaba iniciando el stream. Vi que me llegó un follow. Muchísimas gracias. Bienvenido a la comunidad de los pachis pacheadores. El hecho primigenio. Alas Faz. Acepto en grado tu pleticito, Alma. Muchas gracias. Me caí. Todo por la vida. Ah, sí, vi tu comentario ahí en el Discord, güey. Qué rico. Soñó con lo que me hizo ayer el cabrón. Lo del Gradius. El de los Simpson también lo tengo, ¿eh? Lo tengo en mi 360. Creo que sigue ahí todavía ese juego. Porque lo habían eliminado de la biblioteca por un problema de licencias. Pero según recuerdo, ahí tengo el juego de arcade de los Simpson. La meta todavía queda tiempo. Queda tiempo. Se extendió el contador. Se extendió. Ah, ok. Gracias, Canon. Con eso de que hay que... Quieren que acabemos el Ghost of Tsushima en stream. Ay, al fin. No sé cuál activar, güey. Mine no lo ha visto, ¿sabes? Ya lo terminé y no lo ha visto. Saqué los dos finales, pero ah, su madre, sí está muy intenso. ¿Cómo? Espera, espera, espera. ¿Ya se cumplió? ¡No mames! ¡Ya se cumplió! ¡Ah, huevo! ¡Güey! ¡Se acaba de cumplir el reto! ¡No mamen! ¡Gracias! Con esas contribuciones de ahorita se llegó a la meta. ¿Ah, no? A ver. Esperen, esperen, esperen. A ver, aguánteme. ¿Qué pedo, Bernie? Ah, es verdad, es verdad, es verdad. Ya vi, ya vi. Tienes razón, tienes razón. Que me apareció un mensaje ahí que decía cumplido yo. Ah, cabrón, qué pedo. ¿Qué haces, Magic? ¿Cómo estás? Es verdad, estamos a la mitad apenas. ¿Qué te pasó, Bernie?
Sí. Lo que pasa, Samanji, es que si juntamos 200.000 puntos del canal, hacemos un especial de 12 horas del Ghost of Tsushima. Entonces, eso. ¿Qué onda, Leito? ¿Cómo estás? Regresó la luz hace una hora. Mira, vamos a hacer lo siguiente, güey, para que no haya tanto desmadre, Bernie. El miércoles de la otra semana lo hacemos ya sin problemas lo del juego. Así tú no te estresas, checas todo lo que se tenga que checar, no vaya a ser que querramos jugar en estos días y a como está la helada, todavía se te vaya la luz y todo ese desmadre. Así a mí me das tiempo de transferir bien el personaje, de meter lo que tenga yo que meterle, el equipamiento, todo esto, ya que quede, yo te mando la hoja, tú me dices, ok, ya está todo listo. Ya así me voy a dedicar a crear un mapa que se vea así como un cosmos, todo así bien estelar el rollo. Para que ahí sea el enfrentamiento contra lo que te vas a dar. Que ya hice al monstruo y todo. A ver qué te parece. Espero que a todos les guste. Porque esto que estoy haciendo de este monstruo con el que Verdi se va a enfrentar. Le va a dar sentido a mucho trasfondo de lo que hay en mi mundo. No se me había ocurrido antes de esta forma. Lo había yo escrito de una forma. Pero ahorita lo cambié y dije. Ah, mira, podría yo aprovechar a que suceda esto. Para que pasen estas cosas, ¿no? Entonces, podemos hacer eso, ¿no? Podemos hacer eso, ¿te parece? Sí, yo sé, pero vuelvo a lo mismo. Así sería mejor, porque ya dejamos todo listo y el día que juguemos, nada más, pum, te conectas y a darle, güey. A darle con todo. Sí, así sería mejor. Nada más te pido un favor. Mándame, ¿dónde te vas a repartir los? Creo que son 2 puntos que te faltan, ¿no? 3 puntos. 3 puntos a repartir que te faltan, me parece, ¿no? Ya ves que eras nivel 10, 11, algo así. Te faltaría el de nivel 12, 16 y 20. ¿En dónde los vas a poner? Ya ves que cada 4 niveles ganas un puntito, ¿no? Ándale. Entonces, ¿les parece? Entonces te decía, Samanji, lo que pasa es que si tú ves la parte superior del chat, ahí te sale que hay un desafío de la comunidad. La neta, sí me manché poniendo 200.000. Me mamé bien, cabrón, porque no sabía qué pedo. Pero bueno, ya vamos a la mitad. A mí no me deja poner, creo que a los moderadores tampoco les deja contribuir con puntos. Creo que diariamente únicamente te deja contribuir con 2.000 puntos diarios, me parece, o por stream. No estoy seguro si es por stream o puntos diarios. ¿Sí? ¿A ti sí? Ah, entonces sí debería de dejarles a los moderadores. Sí debería de dejarles. Pero creo que tiene que ser desde la PC o desde una tablet. Creo que desde el celular no les deja. Arriba en el chat, Leo, te sale como una etiqueta que dice: vamos por un especial de 12 horas. Le picas ahí y debería de decirte contribuir. Pero es que no sé exactamente qué onda, güey. Haz de cuenta que por ver el stream, ya ves que generas puntos de canal de Twitch, que son los daditos rojos con los que gastan lo de It's Britney Beach y todo eso. Bueno, puedes poner desde 200 hasta 2000 puntos máximo al día para contribuir al desafío. Entonces, no es que tenga que ser 2000, sino que creo que mínimo te pide 200 puntos, 250 y máximo te deja 2000 al día. O por stream, no estoy del todo seguro. Y se marchó, ándale. Cuando los gastas no cuentan. O sea, gastarlos es una cosa y contribuirlos al desafío es otra. Entonces, eso más que nada. Invoco Lunita, ándale. Entonces, pues eso. Pues eso, pues eso. Deja que me llene el. ¡Aparitor!
No, lo descargué. Lo descargué, pero te digo una cosa, sin leerlo, sin leerlo, estuve pensando ideas, cómo se haría una aventura en ese mundo. Y literalmente me coloqué en el mundo de Pokémon. ¿Qué ventajas tendría un mundo donde hay ese tipo de criaturas? Y me empezaron a llegar un chingo de ideas bien locas, güey. Como por ejemplo, tráfico de Icans para sacar venenos o a los Coffins. Que los traficaran como algún tipo de droga con sus tipos de emanaciones que fueran dañinas para la salud, pero también te dieran algún tipo así como de viaje astral y todo el pedo. Entonces, como que tráfico de Coffins, tráfico de Icans, que a los Pikachus los puedan incluso entrenar no solo para peleas, sino para labores del hogar, como por ejemplo comunidades apartadas donde no llega la energía eléctrica, utilizarlos para ese tipo de situaciones, ¿no? Como generadores de recarga o cosas así, donde haya maltratos, donde haya activistas que luchan por los derechos de los Pokémones y así, güey. Y así, güey. Entonces, te digo, no he leído el manual, pero me puse a pensar en eso y... Y luego también me puse a pensar, bueno, ¿los ratatas serían como una plaga? O incluso podrían tener algún tipo de función en el campo, ¿no? Son criaturas libres. A lo mejor es. Ajá, entonces a lo mejor es así como de. Los granjeros pueden entrenar ratatas para que se dediquen a podar los campos, para quitar la mala hierba. O, por ejemplo, los cadabra y todos estos. Los cadabras. Sí, que ya es que tienen poderes telequinéticos, que no solo funcionen para la medicina, como para los psicólogos y psiquiatras, para quitar traumas de la niñez y adentrarse en la psique de los pacientes, sino que también podrían funcionar en las construcciones. En vez de grúas pesadas que tengan así Alakazam y todo tipo de criaturas para mover objetos pesados con la mente. Ajá, o sea, todo ese tipo de cuestiones. Regiones donde de plano los Pokémones son muy escasos o donde ya no hay Pokémones porque los exterminaron, los cazaron a un punto en el que los extinguieron en esa región y ahora los pasan de contrabando. O regiones donde son anti-Pokémones y quieren que el ser humano empiece a evolucionar su labor por sí mismo sin la necesidad de estas criaturas y donde son penados con la ley traer mascotas de Pokémon o cosas por el estilo. Así está, está. Todo eso me puse a pensar, güey, así para una partida. Cositas así. Y antes de que me vayan a decir una pendejada, Mine se los puede decir. Yo no he visto la película del pinche detective Pikachu. Hasta la fecha no la he visto, güey. El último Pokémon que jugué fue el verde, güey. Uno que me regaló Mine. Se marchó. Está allá en España ahora en la libertad. Así. A la mierda, güey. Güey, así, grupos terroristas, güey, traen. ¿Cómo se llaman las esferas estas? ¿Los que explotan? Se me fueron los nombres, güey. No me acuerdo de todos ya. Pero, traen de esas madres para hacer terrorismo, güey. Pendejada y media. Pendejada y media que se me ocurre, güey. Ah, pinche Diego, se lo dejó a su mamá aquí en el estado, pero no voy a ir a ver a la señora. La verdad es que, no la he visto, güey. Pero la verdad es que no quiero ir a ver a la señora porque, pues, más que nada, ahorita no se puede salir. Una. Dos, ¿quién soy yo para poner en riesgo tanto mi salud, la de mi familia y la familia de Diego por un pinche cartucho? Ya después, ya voy a hablar con él y voy a decir, mira, cuando pase este desmadre, ya iré a ver a tu mamá para que me entregue el cartucho que le dejaste y listo, nada más. Peleas clandestinas con entrenadores del bajo mundo. También se puede dar eso, ¿no? Y donde realmente los líderes de gimnasio son niños ricos que se han dedicado a monopolizar de dedo, a dedazo. Tú vas a ser el líder. Cuando acabe tu trienio, tu tiempo de líder, vamos a elegir a otro y te vas a dejar vencer por él. Peleas arregladas, o sea, de todo, güey. De todo, de todo. De todo así. Güey, acabo de leer lo que me dijo la maestra. Ella me trajo de vuelta. Verga. Güey,
Pinche Bernie, güey. No, canon. O sea, él cuando se fue me dijo, el cartucho se lo dejé a mi mamá, güey. Pero pues no he podido ir a buscarlo. La verdad es que sí. Sí, se me ocurrieron varias cositas, te digo. No puede ser tan fácil, güey. Verga, güey. ¿Qué onda, querida? ¿Cómo estás? Bienvenida. Así que te contaré la verdad. Ahí viene nuestra verdad, bebés. Es buenísimo el pinche Cyber Shadow, güey. Ayer lo empezamos en stream y ya estamos en el final. No mames, sabía que estaba aquí, güey. Progenitor. Verga, güey. Es que ayer no lo terminé por el dolor de dedo. Esto es donde me quedé subiendo. Acabo de subir y ya maté al jefe. Hay. En mi mundo hay. Maestros Pokémones. No les, o sea, no son maestros Pokémones. Sino de que está la clase Summoner. De Pathfinder, entonces ahí los summoners son cabrones que traen ahí dolones y los puedes subir de nivel y todo ese tipo de cuestiones. Entonces eres como un mago, hasta cierto nivel eres como un mago. Pero la mayoría de tus funciones también las trae el eidolon que traes contigo y tú lo puedes evolucionar con puntos que te vas ganando conforme ganas experiencia y él gana experiencia. Y le pueden salir desde alas hasta muchas patas o mandíbulas, o sea, como tú lo manejes. Tú le das la forma a la criatura y también tiene sus propios poderes, sus propias habilidades mágicas. Y ya más adelante, a ciertos niveles, incluso puede darte parte de sus habilidades y viceversa, güey. Entonces, ¿cuándo salió este juego? Salió a finales del mes pasado, güey. Está gratis ahorita en Game Pass. Y creo que está para comprar en. Bueno, está para comprar tanto en Xbox, Switch, Play 4 y PC. Yo lo estoy jugando en la PC, pero con el Game Pass. Entonces, sí. Entonces, de cierta forma, sí hay como que maestros Pokémon. We'll be right back.
¡A la verga! ¡Uy! ¡Digas mamadas! Me ardí, güey. Me ardí con madres. Me ardí bien perro, güey. Me ardí perrísimo, güey. Me ardí cabrón, güey. Cabrón, 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 güey. No mames, güey. Más que ayer, güey. Mucho más, güey. Más que ayer, güey, la armé chido hace rato, lamentablemente la cagué al final, güey. ¡Ah, cabrón! ¿Qué pasó? ¡Ay, qué pendejo! Me equivoqué, güey. Me equivoqué. Pues miren, a Paritor no hay tanto pedo. Les digo una cocha. Ya estoy chocheando, ya me di cuenta, güey. Ya estoy chocheando bien cabrón, güey. No, lo que les iba a decir es que qué bueno. ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Cómo estás, L? Saludos, bienvenida. Lo que les iba a decir es que qué bueno que que agarré el poder en vez de los puntos. Porque de no ser así, no tendría puntitos azules todo este tiempo. Quería probar si le pego. Podía pegar, pero no. ¿Cómo estás, L? ¿Qué me cuentas? Entonces, de cierta forma, qué bueno que me compré la cosita esta que me da puntitos, porque... ¡Ah, sí los puedo regresar, güey!
Ah, qué pachi me vi. Ya vi ese pedo, güey. Acabo de darme cuenta que ya perdí al bichito que me da puntos azules, güey. Me caí, cabrón. Sí. Sorry, güey. Sorry, la cagué, güey. ¿Qué quieres que te diga? Me apendejan, güey. Me emociono y me apendejo, güey. ¿Para qué les voy a mentir? Pero bueno, al menos ya descubrí que estas madres las puedo regresar. Y que este güey aquí dejó vida, yo ni en cuenta, güey. ¿Qué onda, Neo? ¿Cómo has estado? ¡Saludos! Pinche canon, güey. Sí, el primer mensaje se mamó, güey. ¿Algún nombre para tu pueblito de Minecraft? No tengo idea, güey. Depende, güey, de qué es el pueblito de Minecraft. ¿De comercio o qué, güey? De Minecraft, ahí sí te fallo porque estoy bien pachi para eso. Güey, no vi esta madre ahí, güey. Se me olvida que estas chingaderas quedan aquí tiradas. Uy, güey. Ya me quedé sin poderes. No mamen, güey.
Pelotie. Tlaxcala, Neo, ya. Nuevo Tenochtitlan. No, hombre, güey. ¿GG? ¿Ya? ¿Será? ¿Qué? ¡Uy! ¡Más todavía! Yo no sé, Kiarita. Y en Minecraft. ¡Gio! Soy yo el que lo está moviendo, ¿eh? ¡Tú! Me muero. No toqué la plataforma. Verga, weón. Samanji, descansa, hermano, cuídate. Condotillo, no sé quién es Condotillo. O Condorito. Pelitille, güey. Ahora sí, ya sé qué es Condorito. Sí, ya sé, ya lo leí bien, ya lo leí, sí. Dale, Canon, igual, descansa. Éxito en sus días, bebés. Sí, sí, sí. ¿No es el pueblito donde siempre venían? Condorito, que a cada rato lo decía una pendeja y plop. Y yo leía Condorito cuando tenía como 8 o 10 años, güey. Sí, 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 sí. Lo que era Condorito y Memín Pingüín. Me acuerdo mucho de Memín Pingüín. Sí, sí. Ya cómete la maldita naranja. Ya lo estoy haciendo, güey. Se me está bajando la vida. Le va a dar la esencia, güey. Ya se murió, güey. Muajajaja, yo soy el malo. No mames.
Y se murió, güey. Chale. Era muy bueno, Kiarita, muy bueno. Chale, sí se murió. Qué triste, güey. ¡Qué buen juego! Posiblemente tenga otro final si me dedico a sacar todo al 100% de los mapas que me hacen falta. Pero... ¡miren! Pero la verdad es que el juego me gustó bastante, ¿eh? Sí, era de acá, era de acá. Creo que el escritor e ilustrador era de acá. A mí sí me gustó, güey. Sí me gustó el final porque ya ves que decían que al final te tenías que... reunir con ella en el Etos. Entonces, ella no podía descansar porque estaba atrapada en esa contención. Él la libera y al final libera también su energía para estar con ella. Yo lo veo como un buen final, güey. Pero te digo, puede que tenga otro final si me dedico a sacarle lo demás. Y acaba de fallecer igual el de Karmatron, que también era mexicano. Hace unos pocos días falleció el señor este... fue su nombre... el ilustrador de Karmatron y los Transformables. Un cómic igual mexicano. Muy bueno. Qué mamón, güey. La neta, el juego me gustó bastante. Bastante, bastante. Muy bueno. Sí que sí. Bastante, bastante. Oigan, Pachis, ¿cómo ven que hoy van a dar el... van a liberar el trailer de la película nueva de Mortal Kombat? Ya vieron los actores, se ve muy buena la caracterización, ¿eh? Muy buena, ahí en Twitter lo compartí. Y también el día de hoy van a dar el nuevo contenido de Blasphemous, donde sale Miriam... y tiene una versión de 8 bits. El Blasphemous es hermoso, güey. Nada mejor. Nada mejor. Que Blasphemous y Bloodstained Ritual of the Night. Juntos. Ahora bésense. Así. No mamen, la neta, güey. Calimán. Calimán era buenísimo. Calimán, uff. Serenidad y paciencia, mi querido Solín. Exo. El Exo también se murió, Exo, güey. Yo no la he visto, güey. No la he visto. La verdad es que evito los spoilers, pero no es como que me llame mucho la atención, la verdad. Pero a lo mejor hay gente aquí que sí la quiera ver, así que traten de no dar spoilers. Y yo, gracias. Me gustaban cuando los juegos te agradecían. ¿Años después o qué pedo? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Güey, ¿qué pedo? ¿Será que le va a transferir su conciencia o qué pedo? Les dije, ¿vieron? Posiblemente si saco el 100%... cambie algo. No me falta mucho realmente. 82 veces me morí. Qué buen juego, güey.